En todas diferentes partes, muy bienvenidos a esta tarde de compartir la palabra de Dios. Que tenemos la dicha y la bendición de escuchar de nuestro pastor Padre Luis Toro y el Monseñor David, el obispo de este lugar, mandó por carta decir a Padre Luis Toro que le da un afectuoso bienvenida y que ha escuchado de su obra. Y que yo escuché de sus mismos labios decir que para él el Padre Luis Toro es como un Vicente de Ferrer de nuestros tiempos, que va llevando el fuego a diferentes partes. Y es nuestra alegría tenerlo con nosotros. Yo soy un padre del que va al penal, ¿verdad? Y acompaño a las personas en la cárcel. Y los videos del Padre Luis han entrado hasta la cárcel, ¿verdad? Y dentro lo han llevado en diferentes pabellones. E incluso hay algunos que están acá, que estaban ahí cuando estaban escuchando estos videos. Y hasta aquí en Puerto Maldonado, en las cárceles, se alimentaron por la prédica basada en la palabra de Dios. Y también quería yo, antes de presentar al mismo Padre Luis Toro, presentar a una hermanita, ven aquí, se llama Kenny. Un aplauso para Kenny, por favor. Nuestra hermana Kenny va a compartir un testimonio que hoy es un sueño para ella conocer y compartir con Padre Luis, porque él fue el instrumento a través de la cual ella ahora es orgullosamente, alegremente, bendecidamente católica. Amén. Cuéntanos, Kenny, un momentito. Primeramente quiero saludar. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, hermanos. Son todos mis hermanos de la fe. Yo estoy acá presente porque quiero compartirle, en resumen, ¿no? Porque no hay mucho tiempo, mi historia, ¿no? Yo a los 10 años he quedado huérfana. Mi mamá lo asesinaron, mi papá estaba en la cárcel. Y cuando salió mi papá salió en la cárcel, nadie se va a pedir un católico, va a predicar. Ahí lo predicaron él del movimiento misionero. Entonces él salió con senda de liberación ya. Entonces ahí me formó él, ¿no? De los 10 años, con esa religión, con esa doctrina. Gracias. Me llevaba a su iglesia, yo iba todo, ¿no? Hasta tenerme 18 años. Cuando yo tenía 18 años, mi hermano encontró de otra religión que se llama los Testigos de Jehová. Éramos nosotros estudiantes de la Biblia. Yo seguía a mi hermano. Mi hermano me decía, te invito a la chifa, vamos a mi iglesia. Ya yo iba, ¿no? Porque era comer chifa. Y a la vez también me enseñaba la doctrina. Me gustaba porque leía la palabra, pero las tesis de Jehová leen la Biblia. Pero la diferencia es que leen con la atalaya. Te inculcan con la atalaya solamente versículos nomás. Entonces yo estaba ahí, en esa fe. Hasta que un día ya pues me enamoré y me escapé, ¿no? Acá a Puerto Maldonado, cuando tenía 20 años. Con mi esposo venimos acá. Y él era católico, pues, y nunca me habló de su fe, nunca me dijo, yo soy católico, vamos a mi iglesia, o yo te predico, jamás, nunca me predicó. Ya, y yo más bien le llevaba a mi iglesia, él por amor a mí se iba a los Testigos de Jehová. Pero últimamente ya no quería ir, me dejaban la iglesia y él se venía, ya estaba todo desanimado, ¿no? Y entonces, como estaba así, yo estaba estudiando con los testigos, había cosas o doctrinas que no me gustaban, entonces investigué y analicé, pues, que los Testigos de Jehová son la peor secta que pueda haber porque te lavan el cerebro y tú no puedes ver la verdad, ¿no? Entonces me alejé y yo dije, voy a ser ateo ya porque tanta religión que hay, dicen una cosa, otra cosa. Mejor no parecer ninguna religión y estar tú mismo, ¿no? A lo que tú eres buena, así, vivir, ¿no? La vida, ese era. Yo no tenía sentido, no tenía rumbo. Hasta que un día, como yo tenía mi Facebook, vi un video del Padre Luis Toro, donde una señora apareció cargando a su bebé y le predicó y le dijo, padre, quiero hacerle una pregunta. A ver, dime, hija, dice el padre. Dice en Malaquías 3, 6, 9, dice, ¿verdad? Que nosotros por no dar el diezmo, yo soy maldita, ¿no? Por eso siempre cargo con este pecado que mi hijo no puede caminar o tiene toda esa parálisis. Es verdad, le dijo así. Y el padre sacó, pues, y con la reina Valera, que yo lo tengo, y empezó a buscar versículos, capítulos, que el diezmo no era obligatorio, ni tampoco era una maldición. Esa era mentira. Y el padre lo buscó y le dio el tema todo del diezmo, ¿no? Y yo me quedé sorprendido, porque como no lo he visto así con vestidura, así como el padre, con sotana, sino así como él está ahora. Y ahorita el mismo color de ropa. Y entonces, y yo dije, no es un padre, ¿no? Porque a mí me han hablado de todas las religiones, pues que la iglesia católica es la peor. Pero yo decía,
ir a la iglesia católica, ni pisar las iglesias porque son idólatras, borrachos, el cura pecador, o sea, tantas cosas que me metieron, ¿no? Que la iglesia católica es la gran ramera, el papa el bestia, imagínate, uy, entrar al católico, no. Entonces cuando miro quién sale, dice abajito en la descripción, Padre Luis Toro. Entonces me voy en YouTube, lo busco, pero ¿quién es este señor? Entonces hay preguntas que él sacaba la Biblia y yo decía, no es cierto, no, no puede ser que él esté hablando de esa verdad. Empecé a abrir la Biblia, pues. Empezó a hablar, lo que me dolió más fue de la Eucaristía, que es el pan vivo. Jesús está ahí presente, ¿no? Que dice Juan 6:56, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, aunque muera yo lo resucitaré. Eso llegaba en el alma, pues. Imagínate que yo quedé huérfana a los 10 años, sin mi madre, o sea, tener, perdón, una madre, sin cariño de madre, y él decía, aunque muera mi madre estaba viva, es algo que no podía decir. Entonces agarré la Biblia de los testigos de Jehová, lo tengo, padre, y empecé a buscar donde explicaba él que Dios, Jesús y Dios son uno solo, ¿no? Es la misma sustancia. Dicen, no, no puede ser. Y lo vi y estaba ahí. Y yo solo con ese video, yo no tengo, digamos, no he hecho a mí milagro, no he hecho conversión, sanación, nada. Solo ese video me abrió así, el ojo, ¡pum! Y pude ver la verdad, yo solo con un video me convertí. Y ese día llegó mi esposo, yo casi lo pego porque... Y ya les digo, la iglesia que hizo la Biblia... católica. La que fundó Jesús, católica. La que tiene más de 2000 años y la que es única. O sea, tú tenías todo el oro, la perla, la mejor, y nunca me has predicado a mí, nunca me has llevado a tu iglesia. Ahora yo te voy a hacer conocer al padre Luis Toro. Y lo presenté. Y él de ese día hasta ahora somos convertidos y pertenecemos, ahora somos hogar responsable del equipo de Nuestra Señora en equipo 4. Nosotros llevamos. Y para terminar, lo más grande que el Padre me dio, mírenlo, María, mi madre espiritual, que los católicos no estamos huérfanos, que tenemos una madre que puede interceder por nosotros. Un aplauso fuerte para Kenny y para la palabra de Dios. Bueno, hermanos, ya sin ningún más, le presentamos, por favor, dar una bienvenida al padre Luis Toro. Un aplauso. Agradezco al padre José María por la oportunidad que me brinda de estar compartiendo con ustedes. En nombre de Cristo Jesús, Nuestra Señora, a quien sirvo como sacerdote, y de parte del Papa Francisco, que me ha nombrado misionero de la misericordia, junto con otros mil y tantos sacerdotes, vengo a compartir con ustedes de corazón y quiero gustar la palabra de Dios y animarles en la fe. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios es invisible, no busquen verlo. Solamente toma conciencia de que Él está en todas partes. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Señor Dios invisible pero todopoderoso, en tu presencia estamos. Hemos venido cuales hijos a escuchar la voz del Padre para obedecerla. Tú eres nuestro Padre y nosotros orgullosamente tus hijos. Bendito seas. Aquí estamos. Queremos abrir nuestro corazón de par en par a la escucha de tu palabra. Que tu Espíritu Santo transforme nuestra vida, nos ilumine. Que tu Espíritu Santo nos convierta en verdaderos discípulos tuyos. Divino Espíritu Santo de Dios, aquí estoy. Te abro las puertas de mi mente y mi corazón para que obres en mí como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí. Destruye en mí. Toda pereza espiritual. Toda pereza espiritual. Toda indiferencia. Toda indiferencia. Toda duda. Toda duda. Todo miedo. Todo miedo.
Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Me da inmensa alegría estar compartiendo con ustedes. Si hay algún hermano separado, un hermano que no sea de la Iglesia Católica y quiera compartir conmigo, y quiera hacer alguna pregunta, o que quiera pues tener un diálogo respetuoso, cariñoso conmigo, pues puede acercarse, podemos compartir. Y serviría para el crecimiento de la comunidad siempre que sea respetuoso, con amor. ¿Hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que esté presente y quiera compartir conmigo? O que quiera hacer una pregunta, no importa, solamente hace la pregunta y ya. ¿Por aquí? ¿Alguno? ¿Ninguno? ¿Allá? ¿Quiere hacer una pregunta? Venga. Démosle un fuerte aplauso a este hermano. Que quiere compartir, quiere hacer una pregunta y le vamos a escuchar. Y esto es importante porque es de otra religión y nos ayuda a nosotros a ver qué creen ellos con respeto. Vamos a tratarlo con respeto porque estamos en un acto de Dios, ¿verdad? Una reunión para escuchar la palabra de Dios. Lo escuchamos con respeto y también pues le respondemos con respeto. Si quiere, acérquese para acá, para que haga la preguntita. Se presenta de qué iglesia es, más para acá, y qué quiere preguntar. Buenas tardes, señores, hermanos en Cristo Jesús. Buenas tardes, también un gusto en conocer al señor Luis Toro. Personalmente, siempre le he visto a... Yo siempre lo estaba viendo en YouTube y lo veo siempre, ¿no? Y yo quería... Soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿no? Mi pregunta era, ¿por qué el domingo y no el sábado? Si en la Biblia dice desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que Dios instituyó el sábado, ¿no? Para beneficio del ser humano. Y no hay el domingo, ¿no? El domingo, ninguna parte de la Biblia dice que es un día de descanso, un día del Señor, sino que es un día, primer día de la semana laborable, ¿no? Eso, esa primera pregunta. ¿Quiere subir aquí o solamente hace la pregunta? ¿Quiere subir o ya se va? Ok, no hay problema. Bueno, un aplauso para el hermano que está en medio de nosotros. Y Dios ha permitido que él esté aquí, Dios lo ha permitido, para que ustedes escuchen la interrogante. Ciertamente el hermano hace la pregunta de los adventistas. Todo el Antiguo Testamento, nos habla del día Sabbat. ¿Qué Sabbat significa descanso? Distinto al día sábado que nosotros entendemos. Una cosa es el Sabbat, que significa descanso, y otra cosa es el día sábado que nosotros tenemos. Se lo explicaré. En toda la Biblia usted nunca va a encontrar el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ni tampoco sábado y domingo, así como día de la semana. Sí van a encontrar el Sabbat, que es otra clase de sábado, pero que no es un día de la semana. El sábado que usted y yo tenemos entre la semana es un sábado no de los judíos, es un sábado de los paganos. Y los paganos a cada Dios le daban un día.
El Dios más grande que ellos tenían era el sol. Por eso, el primer día de la semana, incluso en inglés, dice algo así como Sunday o Sunday. Yo no sé, yo no fui a inglés, yo no fui a la clase de inglés. Yo de inglés lo único que sé es yes. ¿Cómo es, padre? Venga, ¿cómo es? ¿Cómo dice? Sunday. Ah, bueno, algo así. Suena bonito. Pero yo fui, yo de inglés lo único que aprendí fue yes, más nada. Ah, pero eso significa día del dios sol. Lunes, día de la diosa luna. Martes, día del planeta Marte, dios Marte. Miércoles, dios Mercurio. Jueves, dios Júpiter. Viernes, diosa Venus. Sábado, dios Saturno. Son los días de la semana que usted y yo tenemos, pero eso no lo tenían los judíos. Los judíos simplemente hablaban del primero, segundo, tercero, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Jesús resucitó el primer día. ¿Ya? Entonces, observen que una cosa es el sábado que nosotros tenemos, que es día del dios Saturno, que es el día que guardan los adventistas. Y otra cosa es el día del Sabbat, que es el que Dios le pide al pueblo judío que guardara. Entonces el pueblo judío tenía varios sábados. Si descansaban un día a la semana, eso era sábado. Si descansaban un año, eso era sábado. Si descansaban una semana, eso era sábado. De ahí que ustedes han escuchado que existe el año sabático, que significa descanso. El año que se descansa, sea de trabajar, lo pone de descansar la tierra, o que usted pide un año sabático, usted no va a trabajar en ese año. Pero sábado, día dedicado al dios Saturno, y sábado de Sabbat, suenan igual. Como gato que pelea con el perro y el gato del carro, suenan igual. Pero una cosa es el gato que pelea con el perro y otra cosa es el gato del carro. Pero los dos son gatos. Y la persona que no sabe eso, piensa, cuando se habla del gato de la cocina, piensa del gato del carro, o al revés. Entonces, cuando Dios habla del pueblo de Israel y que Dios creó el mundo en 6 días y descansó un día, quiere decir que Dios quiere que el ser humano trabaje 6 días a la semana y un día descanse. Si yo descanso el domingo, eso es sábado. Si yo descanso el lunes, eso es sábado. Si yo descanso el miércoles, eso es sábado. El día en que yo descanse, ese día es sábado. Pero algunos viven en un eterno sábado, no trabajan. Eso se llama año sabático o toda la vida sabática. Ahora, en el Antiguo Testamento Dios manda a guardar un día a la semana. Un día a la semana. Y habla del séptimo día. Pero cuando ya viene Jesucristo, nuestro Señor, es la nueva alianza, el nuevo pacto con su sangre. Y el nuevo pacto significa nuevas leyes, nuevo culto, nuevo sacerdocio, nuevas leyes, nuevo mandamiento. Entonces Jesucristo hace todas las cosas nuevas. Y en el Nuevo Testamento no hay una cita donde Jesucristo mande a los apóstoles a guardar el día sábado. No hay una cita donde los apóstoles manden a los cristianos a guardar el día sábado. Más bien, hay varias citas donde dice que hay que guardar el día domingo, el primer día de la semana. Que domingo traduce día del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos que la Biblia habla ya en el Nuevo Testamento que los discípulos se reunían era ya el día primero de la semana, entonces nosotros no nos reunimos como el pueblo judío, que era el séptimo día, sino nosotros nos reunimos el primer día, a diferencia de los judíos que se reunían el séptimo día. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón teológica? Sencillo. Porque Jesucristo resucitó el día
primero de la semana. Y cuando se resucita el día primero de la semana, de ahí en adelante, según dice la Biblia, y se lo voy a comprobar con la Biblia Reina Valera, de ahí en adelante los discípulos de Cristo se reunían el primer día de la semana. Y se lo voy a comprobar. Jesucristo, según dice San Juan, me van a ayudar los que están buscando aquí, según dice San Juan capítulo 20, versículo 19, allí dice, en el 21 dice que Jesús resucitó el día primero de la semana. Pero en el 20:19 dice que es el mismo día, el primero de la semana. ¿Qué pasó? Vamos a escuchar. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. No el séptimo, como era la costumbre del Antiguo Testamento. Ahora está hablando del primero día de la semana. ¿Qué pasó ese día? Venga, venga, no se me vaya. ¿Qué pasó? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Subrayen la palabra discípulos. ¿Otra vez? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos. Subrayen eso. ¿Quiénes? Discípulos. Entonces noten la diferencia. Los judíos se reunían el día séptimo. Pero los discípulos, vamos a ver, observen que comenzaron a reunirse. Ahora van a subrayar la otra palabra que viene. Los discípulos estaban reunidos. ¿Qué palabra vamos a subrayar? Reunirse. En el Antiguo Testamento se reunían el séptimo día. Cuando Cristo resucita, los discípulos se reúnen el primer día de la semana. Estaban reunidos los discípulos el primer día de la semana. Sigue. Por miedo de los judíos. ¿Por qué se reunían el domingo? Cristo había resucitado el domingo, pero además ellos estaban reunidos el domingo porque le tenían miedo a los judíos. Ellos no se iban a reunir el sábado, ni locos, porque los judíos lo mataban. Entonces ellos se reunían el día domingo. Pero ojo, vean cómo la Biblia viene a mostrar que ya se convierte en una costumbre que los discípulos se reúnen el primer día de la semana. Versículo 26 del mismo capítulo 19. ¿Cómo se van a reunir? 8 días después se están reunidos los discípulos. De nuevo, a ver, 8 días después. Juan 19, 20. Juan 20, perdón, 20, 26. 8 días después. 8 días después, ¿qué era? Domingo. Estaban otra vez sus discípulos dentro. Estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Observan esto. Teológicamente significa que Jesucristo aplaude, que Jesucristo aprueba, que Jesucristo confirma que los discípulos deben reunirse el primer día de la semana por la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque las puertas estaban cerradas. Hace 8 días vino y con las puertas cerradas estuvo con ellos. 8 días después viene otra vez y confirma otra vez y le dice: paz, la paz a ustedes. O sea, no se preocupen, no se desesperen. Yo les traigo la paz. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Se puso Jesús en medio. No le reclamó. No le dijo: ¿por qué se reúnen el domingo y no el sábado? Si ustedes tienen que ser adventistas y reunirse en el sábado. No. Jesucristo le dijo: fue paz a ustedes. 8 días después. Ahora bien, con el paso del tiempo, según dice Primera de Corintios capítulo 16 versículo 2,
Todos los primeros días de la semana se reunían los discípulos. Ya es costumbre. Tomo 1 Corintios 16:2, porque lo escribió San Pablo cuando Cristo ya había muerto. O sea, hacia el año, pónganle ustedes, 55. Ya Cristo había muerto, pónganle ustedes, para no pelear, pongámosle, redondeemos, en 30 años después de Cristo había muerto. Pongámosle así. Más o menos. 30 años después que Cristo ha muerto, viene San Pablo, y San Pablo nos viene a mostrar que los discípulos se reúnen ya no en sábado, se reúnen el primer día de la semana, como lo dice San Juan. Vamos a escucharlo. Cada primer día de la semana. ¿Qué significa cada primer día de la semana? Que no era una sola vez que se reunían, sino que ya era una costumbre. Oigan que es una costumbre, véanlo con la lupa, esta lupa blanca que me trajeron, esta no. Esta con luz, mire, con luz. Véanlo. Va, otra vez. Cada primer día de la semana. Observen que no está hablando del sábado, el séptimo día. Está hablando de el primer día de la semana. Y dice cada primer día de la semana. O sea, ustedes no se van a reunir una sola vez, un solo domingo, sino ya es costumbre todos los domingos, primer día de la semana. Repítalo. Cada primer día de la semana. Ya llevaban 30 años reuniéndose. Primero día de la semana. ¿Qué hacían los primeros días de la semana? Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo dice que la ofrenda la van a recoger todos los primeros días de la semana. Pregunto, ¿será que los discípulos se reunían el sábado? Si los discípulos se reunían el sábado, ¿iban a recoger la ofrenda el domingo? ¿Quién iba a dar la ofrenda? ¿Las sillas? ¿Las bancas? Oye, San Pablo no era tan tonto para decir, bueno, el día domingo van a recoger la ofrenda, pero ustedes se reúnen el sábado. O sea, yo voy a esperar que ustedes se vayan y después que ustedes se vayan voy a recoger la ofrenda. A Petronilo le patine coco, le patine coco, le patine coco. A Petronilo le patine coco, le patine coco, le patine coco. Entonces dice Pablo que es el primer día de la semana cuando los cristianos están reunidos, cuando se va a recoger la ofrenda. Entonces nosotros sabemos que ya, según dice la Biblia, los cristianos ya no sufrimos por guardar el sábado, porque eso era de la antigua alianza para el pueblo de Israel, para los judíos. Pero nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Y esa era una ley, y esa ley llegó ya hasta Juan el Bautista, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Pero eso está escrito en San Lucas capítulo 16, versículo 16. Porque los hermanos separados dicen, los adventistas dicen, pero es que es una ley, es un mandato. Eso era el mandato de Dios y eso tiene que cumplirse. Claro que sí. Eso era un mandato del Antiguo Testamento y tenía que cumplirse. Y por eso Cristo vino y lo cumplió cuando estaba en la cruz. Digo, todo está cumplido. Ya el Antiguo Testamento quedó cumplido. Ahora puede comenzar el Nuevo Testamento. Porque esa ley, la ley y los profetas, ¿hasta cuándo llegaban? Según dicen los adventistas, la ley y los profetas sigue. No, la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista. Óiganlo, si no está en la Biblia no me crean. La ley y los profetas, respiren profundo para que vean que los adventistas están muy equivocados. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Hasta dónde eran? Hasta Juan. Otra vez, ¿hasta dónde eran? Hasta Juan. ¿Y por qué los adventistas mienten diciendo
que la ley, que era la ley de los 10 mandamientos, y los profetas, era hasta el final. Y dice todo el Nuevo Testamento que allá en el cielo también van a guardar el sábado. Allá en el cielo también guardan el sábado. Que cómo los engañan. Pero la Biblia declara, la ley, esa ley del Antiguo Testamento, donde se mandaba a guardar el sábado, llega hasta Juan. De ahí. De modo que Juan es el último de los profetas, y ya cuando Cristo muere, muere el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento. Ojo. Entonces, esa ley que habla ahí, que llega hasta Juan, los adventistas, para engañar a la gente, dicen que no era la ley donde se guardaba el sábado. Entonces los adventistas dividen la ley en dos, para engañar a la gente. La ley ceremonial y la ley moral. Y la ley ceremonial llega hasta Juan. La ley ceremonial muere con la muerte de Cristo. Pero la ley moral sigue hasta la eternidad. Y la gente católica que no sabe qué, ni de qué leyes está hablando, dice, los adventistas saben muchísimo. Eso sí saben de Biblia. Entonces sí es verdad, la ley moral, la ley ceremonial llega hasta Juan, pero la ley moral sigue hasta el cielo. Y la Biblia dice que los 10 mandamientos, que era la ley moral. Ley moral son los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos entonces llegan hasta la eternidad. Y tienen que cumplirse. Y Cristo no cambió los 10 mandamientos. Cristo no vino a darnos un nuevo mandamiento. Pero resulta que San Pablo le escribe a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo, vamos a leerlo desde el versículo 5 en adelante. San Pablo le escribe a los Corintios y le dice que la ley ceremonial, no, la ley moral, la de los 10 mandamientos, más claro, la de las tablas de la ley, que Dios le escribió en piedras y se la dio a Moisés, esas llegan hasta Cristo. Y que eso tuvo gloria, resplandor, pero que llevaba la muerte y tuvo que ya llegar hasta ahí. Y ahora nosotros ya no estamos sometidos a esa ley. Ojo, y está en la Biblia de la Reina Valera, la Biblia de los protestantes, aunque le quitaron la sabiduría. Bueno, no tenemos a Luis aquí, pero tenemos al padre José María. A la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Bueno, Luis, le están haciendo competencia, Luis, le están haciendo competencia. ¿Ah? La Biblia de Luis, aunque le quitaron sabiduría. Bueno, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Adventistas que me siguen a través de las redes sociales, a ver cuánto tenemos ahorita. 2350. De esos 2350 que tenemos a través de las redes sociales, aquí en Facebook no sé cuánto tenemos, y en las otras de ustedes no sé cuánto tenemos. 500 ustedes. Bueno, entonces, eso. Hay unos 30 que son adventistas. Pues bueno, vamos a escuchar. Vean, con la lupita. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Viene, va a hablar algo que no es de él, invento de él, sino que viene de Dios. Siga. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Acaban de oír? Dice que Jesucristo, que Dios nos hizo ministros de un nuevo pacto. No se lo cuenten a los adventistas porque ellos no lo saben. A ellos no se lo han enseñado. Pero aquí dice que hay un nuevo pacto. Y se lo voy a responder entonces al hermano adventista. Por eso nosotros guardamos el domingo y no el sábado. Porque ya dice la Biblia que no es invento del Papa, que no es invento de los curas, sino es invento de Dios, que nos hizo ministros, está hablando de los apóstoles y la sucesión apostólica, de un nuevo pacto.
Ahora vean cómo va a hablar de la ley moral, la de los 10 mandamientos, la de las tablas de la ley, que eso pertenecía al antiguo pacto. Pongan cuidado. No de letra, sino del espíritu. Hace la diferencia. El Antiguo Testamento era de letra y el Nuevo Testamento es del espíritu. Todavía no habla nada de los 10 mandamientos. Porque la letra mata. Nos da una advertencia. La letra mata. Vamos a ver de qué letra está hablando. Y presten atención para que se dé cuenta que está hablando de los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí, en las tablas de piedra. Eso es lo que les voy a comprobar. Y eso mata. Eso mata. Y ustedes saben por qué mata, ¿no? Porque decía, no robarás. Y el que robe, está condenado. Y ahora dice, en el Nuevo Testamento, no robarás. Y si usted roba, se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios lo salva. ¿Me capta la idea? En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento el que la hace, la paga. Ojo por ojo, diente por diente. Sigue. Mas el Espíritu vivifica. Está haciendo la comparación. Pero todavía no está hablando de los 10 mandamientos. La ley moral. Y si el ministerio de muerte. Subrayen. En el Antiguo Testamento había un ministerio y Pablo no teme en llamar a ese ministerio, ministerio de muerte. ¿Ustedes quieren pertenecer a ese ministerio? Pero a ese ministerio de muerte es que pertenecen los adventistas. Ya lo van a ver, que se llama la ley moral, que se llaman los mandamientos, que fueron dados en las tablas de la ley, en el monte Sinaí, a Moisés. Pongan cuidado. Grabada con letras. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Respiren profundo, ahí viene. Otra vez. Grabado con letras en piedras. ¿Dónde estaban los 10 mandamientos? Grabados en letra en piedra. Eso se llama la ley moral. Eso era del pacto de la antigua alianza para el pueblo judío que llegó hasta la ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿Otra vez? Grabado con letras en piedras. Fue con gloria. Fue pasado ya a Dios. Eso perteneció al pasado. Fue con gloria. Fue glorioso. Sigue. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. ¿Se acuerda cuándo fue eso? Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, con los 10 mandamientos que los adventistas dicen que tienen que llegar hasta el cielo, van a guardar el sábado, porque los 10 mandamientos, aleluya, gloria al Señor, dice que hay que guardar el sábado. Pero aquí dice que eso fue glorioso al punto que cuando Moisés bajó del monte, traía un velo por el resplandor que tenía. Y era glorioso por el resplandor que traía. Siga. La cual había de perecer. Ahí está la clave. Adventista del mundo entero. Oigan que esa ley moral, la de los 10 mandamientos, la de las tablas de la ley, el que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, debía de perecer. Debía de perecer. Tenía que perecer, llegar hasta Juan. Que usted me diga que no, eso es problema suyo. Lo mío es mostrarle con capítulos y versículos y con la Biblia Reina Valera para decirle, jaque mate, el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Entonces, aquí dice que perfecto, debía de perecer. Otra vez, repítalo. La cual había de perecer. Que los adventistas dicen que no, saben más que Dios. Siga. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ya eso pereció. Ahora comienza el ministerio de la nueva alianza, que es el ministerio del Espíritu. Siga.
Porque si el ministerio de condenación... ¡Ah, bárbaro! Esos 10 mandamientos, eso lo del día del sábado que hablan los adventistas, dado en tabla de piedra, que era la ley moral dada a Moisés en el monte Sinaí, era... ¿Otra vez? Porque si el ministerio de condenación... Era un ministerio, un encargo que Dios le había dado a Moisés, pero era de condenación. ¿Y sabe por qué era de condenación? Porque el que cumplía 9 mandamientos, pero faltaba a uno, de todas maneras iba para el infierno. No tenía salvación. ¿Y quién iba a cumplir los 10 mandamientos? Nadie. Sigue. Fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso... Fue pasado. Lo que fue glorioso... No es glorioso en este respecto. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? No es que no entiendan. Es que los pastores adventistas no les permite creer lo que Dios dice. Pero ahí está claro. Fue, ¿cómo es? Otra vez, atrás. Porque aún lo que fue glorioso. ¿Fue glorioso? No es glorioso. Ya no es glorioso. Ya para nosotros no es glorioso. En este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece... Lo que perece, eso pereció. Tuvo gloria... Tuvo pasado, tuvo gloria, por eso era para el pueblo de Israel, era importantísimo porque tuvo gloria. Mucho más glorioso será lo que permanece. El Nuevo Testamento, la vida del Espíritu. Siga. Así que, teniendo tal esperanza. Nosotros creyendo eso y esperando lo que dijo Jesús. Usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés. No como Moisés. Que ponía un velo sobre su rostro. Para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Entonces Moisés se ponía un velo para que los judíos y los adventistas no pudiesen ver el final de la ley moral que llegaría a su término con Cristo. Todo está cumplido. Sigue. Pero el entendimiento de ellos... Oigan, atención, información de última hora sobre los adventistas y los judíos. Otra vez. Pero el entendimiento de ellos... Pero el entendimiento de los adventistas y el entendimiento de los judíos... Se embotó. Se embotó. Se embotó, no pueden entender. Porque hasta el día de hoy... Porque hasta el día de hoy, cuando los adventistas y los judíos leen el Antiguo Testamento, mantienen un velo, no son capaces de ver. Pongan cuidado, porque hasta el día de hoy... Cuando leen el Antiguo Pacto... Cuando leen los adventistas el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento... Les queda el mismo velo. Jaque mate. Con la Biblia, Reina Valera... Aunque le quitaron sabiduría. Luis, le encontramos competencia. El padre lo admira mucho porque usted tiene una voz potente y lo hace muy bien, Luis. Me estaba contando el padre. Un saludito. Luis lo está viendo. Luis, sí te admiro mucho y te mando cariño y amor. Ándale, Luis. Entonces, vuelve a repetir. Porque... Y cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo
es quitado. Y aún hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, eso es lo que le pasa a los adventistas. Cuando se lee a Moisés. Cuando se lee el Antiguo Testamento. El velo está puesto. Tienen un velo en los ojos. Sobre el corazón de ellos. Sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan. Pero cuando se conviertan a la una y única iglesia que fundó Cristo y que vean la verdad de las Sagradas Escrituras, el velo se quitará. El velo se le quitará. Pero ¿quién le va a predicar a los adventistas? Si los católicos dicen que hay que dejarlos tranquilos, que eso es lo mismo. ¿Quién le va a quitar el velo? Si los católicos son unos perezosos que no quieren leer la Biblia, ustedes no, los que no vinieron. ¿Quién le va a quitar el velo? Si no tenemos el afán de salvar almas. Entonces los adventistas dicen y dicen y dicen y nadie es capaz de quitarles el velo para que vean el resplandor del Evangelio de Cristo. Ahí está su respuesta. Si hay otro hermano que quiera hacer otra pregunta, no importa si es otro de otra religión, bien, y si es católico, también, no importa. Sea, vamos a darle la oportunidad, pues, a algunas preguntitas. Si algún, ¿usted va a hacer alguna pregunta aquí? Ah, está saludándome. Si hay algún otro que no sea católico y que quiera preguntar, o que sea católico y quiera preguntar, no hay ningún problema. Se acerca, hace la pregunta y yo se la respondo. A ver, cualquier persona que quiera hacer una pregunta, viene. Y si no, el padre me tiene una pregunta y yo le respondo. A ver, ¿quién quiere preguntar? ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿Tiene una pregunta? Mi pregunta, padre, es muchas veces conocemos con personas y empezamos una conversación. Pero muchos dicen, bueno, yo con mi Dios a solas, yo no tengo que ir a ninguna iglesia, solo yo y Dios. Si puedes ayudarnos a responder. Muy bien, ese es otro evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. A ver, ¿ustedes saben lo que significa iglesia? Iglesia significa congregación. Iglesia significa una reunión, un grupo. ¿Se acuerda que Jesús lo dijo? Donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré yo en medio. Entonces Jesucristo está hablando de que Él quiere una iglesia, una congregación. Y dice, no acepto que sea uno solo. Por eso dice, donde hayan dos o más reunidos en mi nombre. Estas personas que dicen, yo puedo vivir mi fe a mi manera, yo no me congrego en ningún lugar, yo no voy a la iglesia, yo soy católico, pero vivo mi fe a mi manera, es un error garrafal. Vamos a ver cómo vivían las primeras comunidades cristianas, por ejemplo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, vamos a ver que las primeras comunidades cristianas no decían lo mismo que esa gente que dice, yo vivo mi fe a mi manera. No, señor. ¿Cómo vivían las primeras comunidades cristianas? Y las Sagradas Escrituras es el ejemplo vivo para que usted y yo sepamos cómo tenemos que comportarnos con las Sagradas Escrituras o cómo tenemos que comportarnos en el camino de la vida iluminados por la palabra de Dios. Se llama Hechos, que significa lo que hicieron los apóstoles, y que usted y yo también tenemos que seguir su ejemplo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Óiganlo. Y perseveran. ¿Otra vez? Y perseveran. ¿Otra vez? Y perseveraban. ¡Ah! Perseveraban. A ver, ¿qué significa perseverar? Que se cansan y dicen, ya no vuelvo más a la iglesia,
¿Ahora vivo mi fe en mi casa solo a mi manera? No. Dicen, y perseveraban. Eran constantes, siempre. No se cansaban. El que persevera, triunfa. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hacían la primera comunidad cristiana? Perseveraban estudiando, conociendo la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué dice de los apóstoles? Porque han existido otras doctrinas que no son de los apóstoles. Por ejemplo, la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina de los pentecostales, la doctrina de los evangélicos, la doctrina de los adventistas. Son doctrinas, pero no son la doctrina de los apóstoles. Las primeras comunidades cristianas vivían constantemente en la doctrina, subráyenlo otra vez, en la doctrina de los apóstoles. Que quede claro, ¿cuál es la doctrina que ustedes deben creer? La de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina que tienen que estudiar? La de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina que tienen que vivir? La de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina que tienen que enseñar? La de los apóstoles. Así lo hacía la primera comunidad cristiana. Ahora los católicos son modernos. Ahora comienzan a escuchar la doctrina de don Pánfilo, de doña Pánfila, de Petronilo. Ahora comienzan a escuchar a cualquier tonto que llegue con la Biblia en la casa y le predique otra doctrina. Pero al comienzo no era así, y la Biblia dice que así no es. Que tenemos que vivir aferrados a la doctrina de los apóstoles. Siga, vean cómo tenemos que vivir. En la comunión. Aquí está. ¿Cómo tenemos que vivir otra vez? En la comunión. ¿Y qué significa en la comunión? ¿Yo solo o en común unión con otro? No, solo no, en común unión con otro. Las primeras comunidades cristianas no vivían islas, solitarios, sino en común unión. Por eso no se concibe un cristiano viviendo como una isla, solo a su manera. Porque las primeras comunidades cristianas vivían en común unión. Siga. Unos con otros. Unos con otros, no solo yo con yo. No, unos con otros. En el partimiento del pan. Ah, y ahí está, que se congregaban para la fracción del pan, que usted y yo llamamos la Santa Misa o la Santa Eucaristía. Se reunían para la fracción del pan, el partimiento del pan. Versículo otra, ahora pase al versículo 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Unánimes. ¿Unánimes qué significa? ¿Solos? No. Unánimes significa como iglesia, como congregación, como todo un cuerpo, como creyentes, unánimes, otra vez. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo. No puedo decir yo vivo en mi casa, mi fe a mi manera. No, señor. Yo tengo que unirme a otros. Y para eso también existe el templo, donde me congrego. Eso se llama iglesia. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. Ah, no solamente hacían reuniones en el templo, también hacían reuniones en las casas. De ahí que la Santa Madre Iglesia también nos enseña que debemos rezar el Santo Rosario en familia. Familia que reza unida permanece
y donde se reza el rosario, nos falta lo necesario. Necesitamos aprender de la primera comunidad cristiana. Ojo, se reunían en el templo, pero también se reunían en sus casas. Por eso la iglesia llama a la familia, lo llama la iglesia doméstica. Doméstica. ¿Y quién es, llamémoslo así, el jefe, el líder, el entre comillas, el sacerdote de la iglesia? El papá. ¿Y quién es el que hace de diácono o diaconisa? La mamá. La mamá. Y es una familia, es una pequeña iglesia doméstica, donde el papá lleva la dirección de esa familia, pero donde la mamá colabora con el papá. Eso se ha perdido en muchas partes. Espero que aquí en el Perú no se haya perdido. Pero usted y yo tenemos que tener presente que es necesario vivir en común unión. Incluso hay familias que nunca rezan unidas, nunca rezan el rosario, nunca leen la palabra de Dios, nunca se congregan para las cosas de Dios, pero la primera comunidad cristiana sí, iban al templo y se congregaban también en las casas. De allí que a veces también hay costumbre que a lo mejor invitan a los vecinos y vamos a rezar el Santo Rosario, todo el sector, en la casa. Hoy en la casa de Petronino, mañana en la casa de Don Pánfilo. Eso es costumbre de las primeras comunidades cristianas. Sobre todo en el tiempo en que se hace procesión con la Virgen, sacan la Virgen un día en una casa, se reza el rosario, otra en otra, o en el día del patrono, como sea. Pero es necesario volver a lo que enseña la Biblia de las primeras comunidades cristianas. Sigue. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y atención, miren lo que sigue, pongan cuidado. ¿Cómo tenemos que congregarnos? ¿Cómo tenemos que reunirnos? Y eso viene de Dios, oigan. Y el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios, otra vez. Y el Señor. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué pide el Señor? Oigan, otra vez. Y el Señor. Y el Señor. Añadía. Añadía significa separaba o unía. Unía. Otra vez. Y el Señor añadía. El Señor une. Únenos tú, Señor, únenos tú con lazos. Que no se rompan, únenos tú, Señor, únenos tú, únenos en tu amor. El Señor une. ¿Saben qué significa diablo? El que divide. El Señor une, pero el diablo desune, divide, se llama diablo. Y cuando usted no quiere estar unido en la iglesia, a usted lo está tocando, le está hablando el diablo y le dice, usted puede vivir su fe a su manera, usted solito. Ese no es Dios, porque Dios une y el diablo desune, divide. Y es un gran error. Otra vez, y el Señor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Cada día a la iglesia, mire, hay que unirse. Hay que añadirse cada día a la iglesia. Atención, ¿para qué nos unimos? Pongan cuidado, ¿para qué? El Señor unía cada día a la iglesia. Los que habían de ser salvos. ¿Quiénes se congregan? Los que queremos ser salvos. Ah, porque el Señor nos une. El Señor no nos divide. El que divide es el diablo. ¿Para qué? Para que no nos salvemos. ¿Para qué nos une Dios? Para que podamos ser salvos. ¿Me captan la idea? Y voy a terminar de responderle para otra pregunta. Si otro tiene la pregunta, puede acercarse por aquí para que haga la pregunta. Con Hebreos capítulo 10, versículo, vamos a leer el versículo 23 en adelante.
Hebreos capítulo 10, versículo 23 en adelante. Si hay alguien que tenga otra pregunta, se acerca para acá y se la voy a responder. Hebreos 10, 23 en adelante. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí viene, escuchen. No dejando de congregarnos. Otra vez, otra vez, otra vez. No dejando de congregarnos. Otra vez, óiganlo, por favor, óiganlo. Los que dicen yo vivo mi fe a mi manera, yo no me congrego en ningún lugar porque Dios está en todas partes, yo tengo agarrado a Dios por la chiva, yo ya estoy salvo. Vamos a ver, otra vez. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Y atención, respiren profundo. Ahí viene. Como algunos tienen por costumbre. Ay, que come, que adivina, que hay algunos que tienen por costumbre, ahorita que pasó la pandemia, se malacostumbraron. Como por la pandemia miraban la misa por televisión y la escuchaban por radio y no se congregaban, les siguió gustando y ahora ya no vuelven a la iglesia porque ahora lo siguen a través de la radio o televisión. Es como si usted dijera, pues ahora no voy a cocinar, no voy a hacer comida, ahora voy a comer de las hamburguesas esas que salen por televisión. Eso, hay un chef que hace una hamburguesa bien buena, una comida bien buena. Ahora yo no voy a salir de casa. Ahora miro el televisor y comienzo a comer por televisión. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. Así hay gente. Otra preguntita, pues. Padre Luis, buenas noches. Soy del grupo de la Hermandad Torre Chayo. Y mi pregunta es, hay hermanos que nosotros, a los católicos, nos dicen que ¿por qué salimos en procesión? ¿Por qué adoramos? Si nos puedes dar una explicación más profunda. ¿Por qué salimos en procesión? Porque la Biblia habla que el pueblo de Israel salía en procesión. En Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 15. El pueblo salía en procesión con una cajita que se llamaba el Arca de la Alianza. Y encima del Arca de la Alianza estaba dos imágenes grandes de dos querubines. Y ellos se lo montaban en hombro o ponían unos palos y lo cargaban en hombro y hacían procesión. Le cantaban y danzaban, hasta David danzaba delante del Arca de la Alianza. Van a ver ustedes cómo la Biblia dice. Primero vamos a ver en Hebreos, no me pierdas la que tiene ahí. Márcala. Hebreos capítulo 9, versículo 4, lo que significaba el Arca de la Alianza. ¿Qué tenía el Arca de la Alianza? Y después vamos a ver que hacían procesión con el Arca de la Alianza. Y ahí la iglesia saca las procesiones en la Biblia, que los protestantes no lo saben, pero que hoy tienen que saberlo. Oigan, Hebreos 9, 4. El cual tenía un incensario de oro y el Arca del Pacto cubierta de oro. El Arca del Pacto, el Arca de la Alianza cubierta de oro. Por todas partes. Oigan, y eso lo llevaban ellos a hombro, cubierto de oro por todas partes. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y ahora encima del arca, vean, encima del arca, lo que la gente llevaba en hombros. Y sobre ella, los querubines de gloria. Imágenes de lo que hay arriba en el cielo. Los querubines de gloria. Ahora vean la procesión. Venga, la procesión. Usted búsqueme Segunda de Samuel 6:12. La procesión. Vean ahora la procesión. Primera de Crónicas 15:15.
y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios. El arca de Dios que tenía el maná, la tabla de Aarón, la tabla de la ley, perdón, la vara de Aarón, y los dos querubines de la gloria. Trajeron el arca de la alianza puesta sobre sus hombros. Ah, los protestantes dicen, es que los católicos son unos idólatras porque cargan sobre sus hombros las imágenes. Y entonces el pueblo de Israel era idólatra, cargaba sobre sus hombros esas dos imágenes de querubines. ¿Qué más? En las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ah, Jehová, porque estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Pero ojo, aquí están mostrando que era una orden de Dios. Dios mandó a hacer procesiones, cargando a hombros esas imágenes, lo mandó a hacer Dios. Aquí está en la Biblia, y en la Biblia de los protestantes. Entonces, ¿por qué ellos dicen que no se puede hacer? Porque eso no es ignorante, nadie se lo ha mostrado. Y el pueblo católico tiene que mostrárselo con capítulos y versículos para que vean de una vez por siempre. Si no quieren creer, el problema de ellos. A mí no me importa que crean o no crean. A mí me importa mostrarles para que ellos se den cuenta por qué lo hacemos. Porque siempre van a decir la misma cantaleta. Porque ustedes hacen las procesiones, porque cargan las imágenes en los hombros. Esa es idolatría, eso es malo, eso lo prohíbe la Biblia. Yo se lo muestro con capítulos y versículos para que lo vean. Si no lo quieren creer, es el problema de ellos. Pero ellos tienen que saber por qué lo hacemos. Y el católico también tiene que saber por qué lo hacemos. Sigue. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos. Vean ustedes las procesiones de los católicos. Ahí está. Con instrumentos, con cantos en las procesiones y luego sobre los hombros las imágenes. Ahora miren a David danzando, capítulo 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12 en adelante. David danzando delante de esas imágenes. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Cuando el arca con las imágenes entró en la casa de Obed-Edom, ¿Dios maldijo la casa o Dios la bendijo? Y eran imágenes. O sea que Dios bendice la casa. Cuando hay imágenes sagradas, Dios bendice esa casa. Y cuando David se dio cuenta, David no era tonto. David no hizo lo de los protestantes. Llévense esas imágenes. Cuando él vio que por entrar a esa imagen con el arca a la casa de Obed-Edom, Dios lo bendijo, dijo, pues yo también quiero una bendición para mí. Ahora yo me llevo a esa arca con esas imágenes a mi casa para que Dios me bendiga. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. No era tonto. ¿Para qué la llevó? Para que Dios lo bendijera. ¿Y qué era lo que iba a llevar? Una caja de oro con dos imágenes grandes. ¿Y cómo la iba a llevar? En procesión. Y David danzaba, ponga cuidado. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba. Ahí está, oigan. Y David danzaba. Oigan, protestantes, otra vez. Y David danzaba. Y David danzaba. Con toda su fuerza. Con toda su fuerza. Delante de Jehová. Delante de Dios. Danzaba. ¿Y dónde estaba Dios? Pues representado en las imágenes. Y ahí danzaba. Ah, pero había una persona, una mujer, que era evangélica. Era la hija de Saúl, que lo estaba viendo y comenzó a criticarlo. Ponga cuidado. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Como hacen los católicos. Cuando el arca de Jehová llegó
a la ciudad de David. Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. Era protestante y estaba de chismosa. Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y se puso furiosa como los protestantes. ¡Malditos para el infierno, idólatra! Eso le pasó a Mical. Ponme cuidado. Y le menospreció. ¿Lo menospreció? En su corazón. En su corazón. Porque David estaba danzando delante del arca de la alianza, donde estaban dos querubines, dos imágenes de lo que hay arriba en el cielo. Vamos a ver si Dios la premió o Dios la castigó. En el versículo 21 dice que David le dice a Mical por qué él danzaba y ante quién danzaba y por qué lo hacía. Y luego en el versículo 26 dice el castigo que Dios le puso. Vamos a ver. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos. Delante de los ojos de los protestantes, ¡qué bajeza! Eso es una... es una idolatría. Eso es adorar las imágenes. Y dice David: ¿a mí qué me importa? Me haré más vil a sus ojos. Yo sé que me va a odiar más, pero no importa. Yo sigo danzando porque yo sé por qué lo hago. Lo hago por Dios y Dios conoce mi corazón. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical... ahí el versículo 23, ¿verdad? Sí. El 23, versículo 23. Vean el castigo que Dios le puso a Mical por ser protestante, por estar criticando a los católicos cuando cargan las imágenes en procesión y con música y con danza, y le dicen que son idólatras y lo desprecian en su corazón. Vean. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos. Nunca tuvo hijos. Hasta el día de su muerte. Ahí tiene su castigo para que aprenda. Es lo mismo que le pasa a los protestantes cuando ven la procesión de los católicos. Pero un católico tiene que saber que nuestra Santa Madre Iglesia no nos engaña. Que toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia tiene su fundamento en la Biblia. Otra pregunta, pues. Padre, hay algo también que he estado notando como profesora, es en los padres de familia cuando le digo que le bautice, que los niños y sus hijos reciban los sacramentos. Y los papás dicen: yo tengo que esperar, profesora, que mi hijo crezca y que él mismo escoja a la religión que él desea pertenecer. ¿Qué nos puede decir? Eso se llama ser irresponsable. No valorar el tesoro más grande que Dios nos ha dejado, la fe. La herencia de nuestros padres. Es una herencia. La fe es una herencia dejada por Cristo en manos de los apóstoles que se nos ha transmitido de generación en generación. Y los cristianos de todos los tiempos lo hemos vivido. Y un cristiano no puede dejar ese tesoro así. Si quiere, que lo agarre, y si no, que no lo agarre. No, señor. Oye, ¿por qué el mundo marcha mal? Precisamente porque los padres de familia han dejado a los hijos que hagan lo que les venga en gana. Porque no los han formado, no los han educado. Entonces los hijos se van desviando por otros caminos. ¿Por qué avanzan tanto las sectas? Porque hay padres irresponsables que no le enseñaron a los niños los valores cristianos, la doctrina cristiana, los dejaron como animalitos, solamente le dieron comida y los bañaron y más nada. Y llegan entonces los protestantes, si llega un testigo de Jehová,
para allá se va. Si llega un pentecostal, para allá se va. Si llega un adventista, para allá se va. El que llegue primero, se lo lleva. Eso no es correcto. Dios nos ha dejado a nosotros una herencia espiritual que todos debemos mantener y cuidar. Y eso está escrito en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, 3 en adelante. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. A ver, padre, ¿qué dice? Para ver si es o no es. Ajá. Escuche. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. ¿Le sirvo a Dios cuando yo esté grande o desde que estaba chiquito, desde los mayores? Miren una cosa, no dice doy gracias a Dios a quien le sirvo cuando yo sea mayor, sino dice doy gracias a Dios a quien le sirvo desde los, o sea, desde los abuelos, desde la herencia que hemos traído de antes, desde mi padre y mi madre, en la fe de mi padre, en la fe de mi madre, yo puedo alabar y bendecir a Dios, incluso desde niño. Otra vez. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Al cual sirvo. Al cual sirvo. Vamos a ver si hay que esperar que el niño esté adulto, mayor, para que decida servir a Dios o no. ¿A quién sirvo? Desde mis mayores. Ah, no dice desde que soy mayor, sino sirvo desde mis mayores. Vamos a ver qué significa eso. Siga. Con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria. Atención, atención, con la lupa. Trayendo a la memoria la fe. Otra vez. La fe. Trayendo a la memoria, otra vez. La fe. ¿Cuál fe? No fingida. No fingida. O sea, no hipócrita, verdadera, la que vivo. Que hay en ti. Que hay en ti. Y vamos a ver desde cuándo la recibió. La cual habitó primero en tu abuela. ¡Ah! Vean, 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 vean. Esa fe, yo alabo y bendigo a Dios porque le sirvo desde la fe de los antepasados, desde la abuela. La fe vivió primero en la abuela. Loida. Loida. Y en tu madre, Eunice. Vean cómo la fe es una herencia que se va transmitiendo de generación en generación. La abuela, la madre, y ahora llega a mí, ponga cuidado. Y estoy seguro que en ti también. ¡Ah! Entonces la fe no es que usted deje ahí a ver si la agarra o no la agarra. No, señor. Es una herencia. Se la dejó su abuela, su madre. Ahora usted dice, pues que mi hijo agarre la que le dé la gana. Irresponsable, fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Cómo se le ocurre eso? Ah, pero hay otros que la fe de la abuela la tiraron a la basura y ahora agarraron la fe de un adventista. Botaron la fe de la abuela que era católica y agarraron la fe de un testigo de Jehová. Agarraron la fe de la abuela que era católica y la tiraron a la basura y agarraron la fe de un pentecostal. Agarraron la fe de la abuela que era católica, la tiraron a la basura y ahora agarraron la fe de un evangélico. ¡Qué tonto, irresponsable! Y la herencia que le han dejado sus abuelos, ¿por qué la botan? Es un gran tesoro. Díganme ustedes, si la Biblia no está diciendo que los protestantes son unos desagradecidos y unos que no saben valorar la herencia espiritual que los abuelos le dejaron. Dígame, protestante que me escucha, ¿cuánta gente tenemos ahorita en internet?
De esos 3.154, 154 son protestantes. Usted es protestante que me escucha, no me maldiga, solamente piense. La fe de su abuela, ¿cuál era? La fe de su tatarabuela, de su bisabuela, católica. Y un día usted, por tonto, porque no hay otra palabra, dejó la fe en la herencia de su abuela y se fue con un adventista, un pentecostal, un evangélico, a quien quiera que usted haya ido. Y abandonó esa fe. Su abuela no pecó. Su abuela traía esa fe de generación en generación. Su tatarabuela le regaló esa fe. Y ha sido 2000 años de generación en generación. Y usted, irresponsable, esa fe la tiró a la basura, no le importó, y ahora se siente orgulloso diciendo: yo soy cristiano evangélico. Ay sí, qué gran honra dejar la fe que le dejaron sus abuelos, tirarla a la basura y agarrar una prestada que no la dejó Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. A la prueba me remito. Otra pregunta. Gracias, Padre Luis. Muy buenas noches. Bienvenido a Madre de Dios. Bienvenida a Perú. Quizás suena un poco medio incómoda esta pregunta. Soy seguidor del Padre Luis Toro. Vengo de una familia católica. Quien les habla es católico de nacimiento, bautizo y todos los demás sacramentos. Actualmente vengo participando en la parroquia de aquí, de esta, nuestra casa parroquial. La pregunta es, primero un poquito de reflexión para nosotros. Yo siempre he tenido un respeto único hacia la mujer, porque vengo de una mujer, vengo de una madre. Y creo que todos los seres humanos venimos de una mujer, venimos de una madre. De un tiempo a esta parte, quizás nuestros abuelos, nuestros antepasados, ha habido una fuerte marca sobre lo que es el machismo. Siempre el hombre ha estado por encima de todo. El hombre era el jefe de casa, por tanto tenía que rugir en casa, tenía que mandar en casa, tenía que hacer las cosas de casa, y siempre se ha tomado eso. Hoy en día, con la modernidad, las mujeres están ocupando lugares muy importantes en el Perú y también en el mundo. La pregunta para el Padre Luis es: ¿por qué nosotros como católicos venimos de una madre que siempre veneramos y decimos Santa María, Madre de Dios, a nuestra madre, Madre de Jesucristo? En la Iglesia Católica, ¿o es que todavía se mantiene en nuestra Iglesia Católica esa palabra machismo? No podemos tener una monseñor mujer, una obispo mujer, o una mujer que ocupe también el mismo rango en nivel católico. Mi pregunta es esa, Padre: ¿por qué no le damos ese espacio a la mujer hoy en día en nuestra iglesia como católicos? Muchas gracias. Con todo el gusto. A la mujer se le ha dado todo el campo en la iglesia. Amén. Todo. A la mujer no se le ha negado los espacios en la iglesia. Es más, si quieren hagan la prueba, vayan a la iglesia y verá que las bancas están más llenas de mujeres que de hombres. Y los puestos en la iglesia lo ocupan más las mujeres que los hombres. Eso, usted no me venga a decir que en la iglesia católica la mujer está siendo marginada y que la pobre mujer no está siendo tomada en cuenta. En la iglesia católica, en todos los campos, hay mujeres. Ahora, no podemos confundir una cosa con la otra. Si usted me habla que en todas partes están ocupando puestos, en la Iglesia Católica también están ocupando puestos las mujeres. Y una cosa es ocupar puestos que las mujeres lo ocupan y tienen su puesto en la iglesia, y otra cosa es ser sacerdote. Eso es otra cosa. Eso no es un puesto. Eso es un ministerio, eso es una dignidad que Dios ha querido dejársela al hombre por un motivo teológico y después bíblico.
¿Cuál es la razón teológica? La razón teológica es que el sacerdote va a ser otro Cristo, en persona de Cristo. El sacerdote va a representar a Cristo. Y entonces, él cuando está ejerciendo su ministerio sacerdotal, no es él quien actúa, sino Cristo mismo. Y entonces es un ministerio sacerdotal donde el que lo ejerce tiene que ser varón. Por varios motivos, ya en el Antiguo Testamento estaba figurado en el cordero que tenía que ser macho, no hembra, macho, sin defecto. Y Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el sacerdote viene a representar a ese cordero de Dios que es Cristo y tiene que ser macho. Pero yo no estoy de acuerdo. Cuando usted sea Dios, lo hace de otra manera. Pero esto lo dejó Dios. Y es una, es la teología, porque Jesucristo es hombre y el sacerdote que lo va a representar a él es hombre. Tiene que ser hombre. Ahora bien, bíblicamente Jesucristo, cuando estaba a la mesa y ordenó, según dice San Lucas capítulo 22, versículo, lo podemos leer como desde el 17, porque en el 19 está cuando instituyó la Eucaristía. Pero, ¿qué dice el 17? Y habiendo tomado la copa. El 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahí, 10:14. A ver, escuche. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, razón bíblica. Y con él los apóstoles. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles. Haced esto en memoria de mí. Entonces, el sacerdote va a hacerlo como si fuera Cristo. Y bíblicamente, Jesucristo podía haber metido a la Virgen María. Pudo haber metido a María Magdalena. Pudo haber metido cualquier otra mujer. ¿Por qué razón Jesucristo no metió una mujer? Oh, más que usted, más que los gobiernos actuales y de toda la historia de la humanidad, el ser que más ha valorado a la mujer se llama Jesús de Nazaret, que le dio a la mujer el valor que hoy tiene. Porque si usted no sabe, la mujer en el Antiguo Testamento, antes de venir Cristo, no era considerada persona, era considerada animal. Entonces el hombre tenía 10 vacas, 20 gallinas, 50 mujeres, 10 perros, y la mujer era un animal más, que decían los judíos, no tenía alma, no era persona. Viene Jesucristo y dice: eso no es correcto. La mujer es tan igual al hombre. Y lo dejó, y San Pablo lo repite en Gálatas 3, 28. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Eso lo dejó Cristo. A ver, 3, 28, aquí dice el 28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. Ahí viene. No hay varón ni mujer. Ya todos son iguales. Siga.
Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ese mismo Cristo Jesús que puso a la mujer en lo alto, no quiso meterla como sacerdotisa, porque no podía representarlo a él, que tenía que ser macho, sin defecto, cordero, macho. Entonces la mujer no podía representarlo, pero Jesucristo era el menos machista y el que elevó a la mujer más alto que los gobiernos de hoy, que dicen que la dignidad de la mujer, que el respeto de la mujer, que el valor de la mujer. Ningún gobierno le ha dado el valor a la mujer que Cristo le dio. ¿Y por qué esos que dicen que la Iglesia Católica no le da el valor a la mujer? ¿Por qué no le dan el valor que Cristo le da a la mujer y por qué la convierten en lloronas, asesinas de sus propios hijos? ¿No le están quitando el valor a la mujer? Esos que propagan el aborto, ¿no le están quitando el valor a la mujer? Esos que ahora quieren que la mujer sean hombres, ¿no le están quitando el valor a la mujer? Esos que ahora que quieren que la mujer no para y entonces las esterilizan, ¿no le están quitando el valor a la mujer? Oye, le están quitando el valor a la mujer, pero entonces le están diciendo a la iglesia, usted no le está dando valor a la mujer. En la iglesia se le da el valor a la mujer. Solamente que Dios bíblicamente y teológicamente no quiso. Entonces, usted me puede preguntar, ¿y por qué Dios no quiso? Cuando usted se muera, le pregunta a Dios, porque hasta ahí llego yo. Yo puedo decirle, es teológico, es bíblico.